Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad, en este lunes 3 de julio ya, vamos a estar hablando con Blanca de lo que hay detrás de la nueva Constitución. Blanca, buenas noches, ¿cómo está? Y para eso tenemos un invitado experto en el tema. Él ha estado ya lleva varios años siguiendo todo este gran fraude que tiene que ver con la nueva Constitución. Él es creador también de varios sitios web, uno de ellos habla mucho de lo que involucra directamente con la salud, con los caramelitos, digámoslo así, que les pusieron los chilenos y que tiene relación con esto, que es infobit.cl. Estamos hablando de Jorge Zamora, investigador, conferencista, activista, soberano. Aquí estamos con Jorge. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Sergio? Un saludo, un gusto saludarte. Un saludo también para ti, Blanca. Muchas gracias por invitarme a su programa. Así es. Bueno, estamos comentando que tú llevas ya bastante tiempo en esto del activismo, entendiendo lo que hay detrás realmente de este proceso de gobierno, de democratización, ¿cierto? De lo que nos ha llevado todos estos años, un largo proceso para reescribir una constitución. Muchos creen que efectivamente es necesario el cambio de constitución y que de hecho es algo natural de cada gobierno. Pero cuéntanos tú, Jorge, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Podemos hacer un recuento, por ejemplo, por qué se suscitó el estallido? ¿De dónde viene de todo esto? Porque, digámoslo, los medios dijeron que el estallido fue algo real, prácticamente nació desde el pueblo. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, Jorge? Ya, mira, hay 14 puntos que me gustaría señalar. Voy a tratar de contárselos de corrido. A lo mejor va a tomar algunos minutos, pero si ustedes estiman que me tienen que interrumpir para hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer perfectamente. Perfecto. Bueno, estos puntos son necesarios hacerlos de manera, se podría decir, prácticamente cronológica o de idea al final para poder entender que todo esto finalmente es una mentira, es un gigantesco fraude. El primer punto que tenemos que establecer es que no vivimos en democracia. Cuando nosotros analizamos la etimología de la palabra democracia, nos encontramos con demos, pueblo, cracia, gobierno, lo que significa el gobierno del pueblo. Hay un ruido que se me cuela, no sé qué será. Sí, hay un ruido, pero yo sí, por lo menos estamos en directo, se escucha bien. Ahí se fue el ruido. Parece que es Blanca parece que tiene problemas ahí con el audio. Blanca, mira, paréntesis, hay un panel, no sé si lo puedes tener acceso ahí dentro del software. Me escribes para evitar el tema del ruido, y ahí tú tomas la palabra o yo te la cedo y así evitamos ese ruidito. Sigue, continúa, Jorge. Ya, bueno, primero, el primer punto, son 14, como les decía, el primer punto es establecer que no vivimos en democracia. Simplemente del análisis del vocablo democracia etimológico, demos pueblo, crece gobierno y analizamos lo que nosotros vivimos acá en Chile o en México, o en España, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte, Estados Unidos, nos damos cuenta de que no hay gobierno del pueblo, sino que hay gobiernos representativos en el fondo mediante un sistema de partidocracia, de división izquierda, derecha, centro, atomización de la ciudadanía en una gran cantidad de partidos políticos. Bueno, por algo la palabra partido significa dividir. Hay una división ciudadana que impide, en primer lugar, la soberanía, la unidad, obviamente. Y con eso el espíritu de la democracia se pierde completamente, porque no hay ningún soberano, no hay ninguna persona en el fondo que esté haciendo uso directo de su poder soberano, sino que va a cierto tiempo a hacer una rayita en un papelito, con esa rayita en el papelito endosa, le regala en el fondo su poder soberano a un tercero, que es un representante, que finalmente lo que hace es representarse a sí mismo, representar al partido político, a la coalición, a la multinacional, al banco, a la ISAPRE, qué sé yo, a la FP, y todo lo que nosotros finalmente terminamos viendo. Nunca es democracia finalmente lo que nosotros vemos. Simplemente es un sistema de gobierno representativo, muy bien armado bajo el lema de la neolengua orwelliana, es decir, nos montan una mentira sobre un concepto para hacer creer que eso es. De hecho, hay gente que sale, por ejemplo, de las urnas, muy feliz, contenta, le preguntan ahí los periodistas, bueno, ¿y usted cómo se siente? Bueno, aquí estoy protegiendo la democracia, vine a votar, hago un llamado a las personas para que salgan a votar, hay que proteger la democracia, y no se dan cuenta que están haciendo todo lo contrario a proteger la democracia. Están entregando su poder soberano a sujetos que van a usar ese poder en contra de ellos mismos, y es lo que nos pasa. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar,
bueno, ¿cómo pasa? A ver, gobierna la izquierda, estamos mal, después gobierna la derecha, estamos igual, peor, después de nuevo la izquierda y volvemos a estar peor. Y así, nunca, nunca termina el abuso. ¿Por qué? Porque el abuso consiste justo en el momento en que vamos a votar. La gente dice, cree que votando vamos a eliminar los problemas y la verdad es que estamos repleto de problemas porque vamos a votar. Bueno, ese es el primer punto. Establecer que no vivimos en democracia, sino en un sistema de partidocracias que son gobiernos representativos que secuestran el poder soberano de las personas y lo usan en contra de nosotros, finalmente. Por lo tanto, ahí ya partimos mal. Es decir, todo proceso que se derive de este sistema de gobiernos representativos ya es espurio, porque no es en base a un espíritu democrático verdadero. Ahora, en segundo lugar, y ya atendiendo a la política chilena en sí misma, tenemos que entender los refichajes ilegítimos del año 2017, que es un punto central para poder entender que, inclusive que no vivimos en democracia, ellos mismos se hacen trampa para poder alterar su sistema falso de democracia. Esto es el colmo. Es decir, no contentos con implementarnos un sistema falso de democracia, se hacen trampa ellos mismos para poder legitimarse. Es impresionante. Bueno, para los que no conocen los refichajes ilegítimos del 2017, vamos a hacer un recuento, una breve memoria respecto de los casos, por ejemplo, el caso Cabal, el caso Penta, donde se descubrió que los partidos políticos estaban siendo financiados por debajo de la mesa por empresas privadas. Eso a grosso modo. Entonces, para evitar eso, y durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se implementa lo que se llama la Comisión Engel, en donde un comité de expertos se reúnen para crear una ley, que es la Ley 20.900, para poder finalmente establecer una especie de candado anticorrupción. Es decir, esta ley, la 20.900, era una ley anticorrupción que establecía que los partidos políticos ya no podían ser financiados por empresas privadas, sino que lo iba a hacer el Estado. Un Estado que, curiosamente, los mismos partidos políticos controlan. Entonces, ahora se iban a empezar a autopasar ellos mismos 7.000 millones de dólares anuales a repartir dependiendo de la representatividad de los partidos. Pero para poder acceder a ese dinero, los partidos políticos, acorde a la ley 20.900, tenían que demostrar que tenían los militantes. Es decir, cada partido político en esa época, estamos hablando 2015, que se estaba armando la ley, de ahí el 2017, que venían las elecciones presidenciales, se tenía que establecer que cada partido tenía que tener más o menos 18.000 militantes. Es decir, tenía que haber un proceso de refichaje. Aquellos militantes que querían seguir participando tenían que hacerlo por dos métodos, básicamente, acorde a la ley 20.900, que decían con notario o bien con clave única. No había otra forma de refichar. ¿Qué pasó? Que faltando meses simplemente para el cierre, en el fondo, de los refichajes, los partidos políticos no tenían militantes. Es decir, la gente no se estaba refichando. Y eso era reflejo, o es reflejo en el fondo, de lo que hemos estado observando durante todo este tiempo, donde la gente ya no quiere ni cree en los partidos políticos. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacen los partidos políticos? Se reúnen a puertas cerradas con Patricio Santamaría, que en ese momento era el director del CERVEL, y este habilita desde su sitio web del CERVEL, CERVEL.cl, habilita la posibilidad de que los partidos, o que en el fondo los supuestos refichantes, ya no tengan que ir al notario ni usar la clave única y simplemente le sacan una fotocopia al carné y lo mandan directamente por correo ahí a la página del CERVEL. Esto para que ustedes se hagan una idea, y emulando un ejemplo que usa mucho Javier Calzada, que es el psicólogo y sociólogo que destapó el tema de los refichajes ilegítimos, él dice, mira, esto es como mandar la foto del auto a la revisión de técnica. Y que los técnicos miren la foto del auto y digan si el auto está bien o el auto está mal. Es decir, así de fraudulento. Cuento corto, los partidos políticos que no tenían militantes, faltando escasos meses para que se cerrara el tema de los refichajes, de pronto tenían miles y miles y miles y miles de militantes. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron en los partidos? Pescaron fotocopias de carnet, que seguramente las compraron, las tomaron de las municipalidades, obviamente ellos tienen los vínculos políticos para hacer eso, o las compraron al retail, nadie sabe cómo, pero empezaron a pescar fotocopias de personas, aleatoriamente, personas, y mandarlas al CERVEL. Y es por eso que tenemos a tanta gente metida dentro del partido político. Hay una... También. Con referente a lo que tú dices, se me viene enseguida a la mente un caso súper polémico de un partido, no recuerdo exactamente, pero que había muchos inscritos que eran fallecidos.
que eso salió comentado en los medios, que era como insólito que cómo hubieran fallecido que estaban inscritos por los mismos partidos políticos. Exacto. Bueno, y eso no pasa solamente en un partido, pasa prácticamente en todos los partidos. Y como no hay auditorías, es decir, como nadie fiscaliza realmente a los partidos, pueden hacer las trampas que quieran. Entonces, hoy día, toda la supervivencia del sistema de partidocracia está sustentado en una especie de golpe de Estado blando que se hizo en el año 2017. Y las trampas lo hicieron desde el Partido Comunista hasta la UDI. Es decir, todos hicieron trampas. Todos se reunieron con el CERVEL para hacer trampas. Por lo tanto, desde el año 2017 que todo el sistema es ilegítimo. Es decir, desde el 2017 no podía haberse presentado Sebastián Piñera, por ejemplo, que lo presentó Renovación Nacional, partido refichado con fotocopias de carnet, que tiene militantes fantasmas. Los que hoy día son diputados, muchos concejales, alcaldes, que siguió diputados, son ilegítimos, porque lo hicieron en base a una trampa que nos hicieron a todos los chilenos. Entonces, por lo tanto, ahí, en el segundo punto, que es los refichajes, porque son 14 los que les voy a mencionar, ya volvemos a darnos cuenta de que todo esto va mal. Adelante. Claro. Hay un tema que es súper relevante dentro de estos refichajes ilegítimos o de lo que está relacionado con el CERVEL, que es el tema de que se pague a cada candidato cierta cantidad por voto emitido. Eso también habla de cierta... Porque finalmente los candidatos no van a recolectar votos por una ideología política, sino a través de estos refichajes pueden ser a lo mejor subastados y se venden de acuerdo a quién tiene más votos y se van entonces con quien está financiando detrás la campaña. Mira, el tema de la devolución por voto no pasa por el tema de los militantes, pasa por simplemente el voto que se le da directamente al candidato o a la coalición, en este caso, dependiendo del tipo de elección, entre comillas, porque, bueno, hay que establecer, y lo vamos a ver más adelante, nosotros tenemos derecho a votar, pero no elegir, porque también es parte de la trampa. Pero es un sistema, básicamente, para que entendamos, todo el sistema que hay alrededor, y si queremos verlo en frío, ¿qué significa ser un partido político? Significa armar una empresa. En el fondo son empresas privadas que están disfrazadas de dominio público. Es básicamente eso, porque finalmente, ¿quién audita, por ejemplo, los partidos políticos? Salvo que la cosa sea muy terrible, como lo que está pasando hoy día con Revolución Democrática, recién se empieza a auditar, se empieza a revisar. Pero si no, no pasa absolutamente nada. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, el tema de los refichajes ilegítimos, tal y como mencioné, es un tema central en todo este fraude. ¿Quién lo audita? No lo hace nadie. ¿Por qué? Porque se cae todo el sistema. Es decir, si hubiese un contralor o hubiese una acción judicial a decir ya, todos los partidos desde el comunista hasta la UDI se disuelven porque hubo trampa en el año 2017, imagínense la debacle que queda. No para nosotros, sino que la debacle para los sujetos que controlan el sistema. Entonces, por lo tanto, ellos han optado por protegerse. Por ejemplo, tú ves las cachetadas de payaso que se pega en los republicanos con el Partido Comunista o la UDI. Los republicanos, por ejemplo, no reficharon ilegítimamente, pero están calladitos del fraude, lo saben, pero están callados. ¿Por qué? Porque protegen a la UDI. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano es la UDI de otra forma, simplemente. Es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces ahí tú te puedes ir dando cuenta de cómo, en el fondo, estos sujetos pelean. Los comunistas le dan duro a los del otro lado, estos al otro, y son simples cachetadas de payaso, porque ninguno de los dos lados abre los refichajes ilegítimos. Y si tú, de manera neutral, te pones a pelear, por ejemplo, con un comunista y con un republicano en un chat, y tú le hablas de los refichajes, se unen en tu contra. Dime. Jorge, acá hay un tema súper importante y tú lo dijiste y queremos que vayamos a ese punto. Pienso que ese punto va a lo que es el fondo del asunto. Tú has dicho que pensamos que podemos elegir. ¿Por qué haces alusión a esta frase y por qué no podemos elegir realmente? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Está relacionado con el estallido? ¿Qué es lo que pasó el 18 de octubre? Mira, precisamente es el punto 3 de la lista que armé de 14 puntos. Recuento de votos privatizados. Hace harto tiempo ya, recuerdo que yo era más o menos simpatizante de Marcel Clot. Estamos hablando del año 2012, 2013, cuando él fue candidato. ¿Por qué me gustaba Marcel Clot? No tanto porque fuera de izquierda o a mí me gustase una ideología. A mí me gustaba Marcel Clot porque él era el único candidato que planteaba la renacionalización del cobre, que es algo por lo que yo vengo luchando hace bastante tiempo. Es decir, el respeto irrestricto del artículo 19, numeral 24 de la actual Constitución, que recoge la nacionalización del cobre o del recurso minero del año 1971.
era el único candidato que se iba por ahí. Bueno, me gustó, fui simpatizante de Marcel Clot, y cuando se hizo esa votación, Marcel Clot, que fue el único que en la calle, en Valparaíso, cerró campaña con 30.000, no, con 50.000 personas en la calle, fue el que tuvo menos votación. Y ganó Michelle Bachelet, que no cerró ni con 3.000 personas en la calle. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Marcel Clot en un momento, estando en Europa, frustrado, obviamente, porque sacó creo un 2%? Fuera de toda lógica, tenía que haber sacado mucho más. Entonces Marcel dice, aquí hubo fraude. Pero no hubo una investigación realmente, simplemente él emitió esto en la prensa, dijo que hubo fraude electoral, aquí hubo trampa, pero no se hizo más. Tuvieron que pasar varios años y eso siempre me daba vuelta en la cabeza, siempre me daba vuelta. Y un día, pasando por afuera del CERVEL de acá de mi región, entro, pido una papeleta de ley de transparencia y pregunto lo siguiente: quiero que me entreguen procesos presidenciales 2013 y 2017 acerca de cómo es el conteo analógico, cómo es el recuento de votos, cuáles son las empresas privadas, si hay recuento de votos privados, quién hace el control del fraude, porque a mí me interesa saber quién nos cuida de que no nos hagan trampa. Pedí todo eso, que me lo mandaran al correo. Curiosamente, más o menos dentro del límite de 15 días que te da la ley de transparencia, me contestan, pero me avisan que tengo que ir yo a buscar el sobre al CERVEL. Es decir, ellos no quisieron entregármelo en electrónico. No quisieron. Voy al CERVEL, me entregan el papel, empiezo a revisar y era un montón de información. Un montón de información que yo no pedí, pero sí me entregaron lo que yo pedí. Esta es una técnica muy antigua. Por ejemplo, cuando los soviéticos querían confundir a los gringos y viceversa, en plena Guerra Fría, se mandaban un montón de información o dejaban que los espías agarraran un montón de información para confundirlo. Eso se llama es como una especie de sobresaturación de información para que tú finalmente no tengas información, básicamente. Entonces me entregaron, bajo esa premisa, un montón de información, pero buscando, encontré lo que yo había pedido finalmente. Y me encontré con la sorpresa de que los procesos 2013 y 2017 habían como 5 empresas privadas involucradas, siempre las mismas. Estamos hablando de Adexus S.A., que estuvo metido en el fraude de Odebrecht en Perú, y inclusive fiscalizada por la PDI en el pruebo 2017 acá en Santiago de Chile, es decir, una empresa privada con tanto voto, impresionante. Telefónica de Chile S.A., Siglo XXI Consultores S.A., Esango Consultores S.A. Esas empresas básicamente metidas dentro. Años 2013 y 2017. Me pongo a buscar. Recuento de votos privatizados. Me pongo a buscar. ¿Quién hace el control del fraude? Y me encuentro con la tremenda sorpresa de que son las mismas empresas privadas. Y que cuando ganaba Bachelet, es decir, las empresas que contrataba Bachelet cuando ganaba Piñera y viceversa, eran exactamente las mismas. ¿Qué significaba eso? Significaba que todo era un montaje. Nosotros tenemos derecho a votar, pero no tenemos derecho a elegir. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas privadas, bajo este sistema, tienen la facultad no de contar votos, sino que de fabricar resultados. Y eso me hace acordar un dicho de Stalin que decía, criticando a Occidente, porque no nos olvidemos que el lado comunista se considera democrático. Criticando a Occidente, decía, no, en Occidente la gente solamente tiene que saber que hubo una elección, nada más. Al final, allí no ganan los que sacan más votos, ganan los que los cuentan. Y aquí es exactamente eso. De hecho, el CERVEL debería tener un eslogan que dice, tenemos listos los resultados, solo falta que tú votes. Porque es básicamente eso lo que hay. Ellos tienen la potestad de fabricar resultados con este sistema, porque nadie los fiscaliza. Y una de las mejores pruebas que tenemos es cuando estuvo el balotaje, este último balotaje, entre Kast y Boric. Una hora antes del cierre de mesas, Canal 13 de Andrónico Luksic filtró los resultados de las mesas una hora antes, prácticamente calcado. Eso es imposible, salvo que se fabriquen resultados. Dime, Bian, dime. Que no te escuché. Que efectivamente eso lo vimos todos los chilenos en la televisión y trataron de que esa noticia no se hiciera masiva, el tema del fraude que apareció unas horas antes de la 13. Exactamente. Los resultados por error. Mira, y fue tanto así que José Antonio Kast se apuró en hacer una conferencia de prensa donde la lógica, si esta pelea entre la izquierda y la derecha fuera real, donde la lógica te dice que si realmente Kast está en contra de Boric,
hace esa conferencia e impugna las elecciones por fraude. ¿Pero qué hizo José Antonio Kast? Validó a Boric. Dijo, ganó en buena lid, Boric es presidente y punto. Y ahí nos dimos cuenta todos, por lo menos los que estábamos atentos, que ese chiste que hacía Nicanor Parra en los 60, que decía la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, no era joda, era real. Jorge, con respecto a esto que tú mencionas, a mí es importante que se aclare, yo sé que tú manejas súper bien, aquí te pongo como ejemplo nomás, que esto es, siempre lo supimos y ellos siempre lo supieron, pero es importante que hay gente que vea este live después o ahora, y que no sabe esta información, entienda qué es lo que hay detrás. Porque hablamos del CERVEL, hablamos del refichaje ilegítimo, que eso corrobora todo este fraude entre izquierda y derecha, de que Piñera nunca podría haber sido candidato, que Bachelet ya lo mencionaste. Pero entonces eso nos lleva entonces a este proceso, ¿cierto?, que tiene que ver con esta nueva constitución, donde hubo un estallido, porque ese fue como el puntapié inicial, el vamos para provocar este cambio que nos está llevando a esta constitución y que tiene que ver con el estallido social. Y aquí te leo este titular que dice: Gino Lorenzini afirma que hubo intereses económicos detrás del estallido social, por lo tanto, esto fue planificado. ¿Qué nos puedes decir de eso, tú que conoces esta información? Bueno, sí, efectivamente, no solamente hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses de agenda. Aquí está la ONU metida detrás. ¿Y quién está detrás de la ONU? ¿Quién es el titiritero de la ONU? Los dueños del sistema financiero internacional. No son los pueblos, no son los políticos los que están metidos, estos son títeres simplemente. Aquí está metida la ONU como organismo para poder implementar la Agenda 2030, que ya vamos a tocar ese punto. Entonces, por lo tanto, esto efectivamente fue manejado. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos no pueden implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable con la Constitución actual. No la pueden implementar. Entonces, por lo tanto, ellos tienen que abrir un proceso para poder implementar legalmente desde una constitución las bases para poder implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que no es una agenda para eliminar la pobreza ni el hambre, sino que es para eliminar pobres principalmente. Y de hecho eso es bastante más largo que lo que vamos a explicar hoy día con respecto a la Constitución, lo que hay detrás. Pero es básicamente eso, es decir, la implementación finalmente de la destrucción de las naciones como las entendemos. Ellos lo que están buscando es eliminar toda barrera desde el punto de vista del Estado, de la idiosincrasia, de la protección de lo que nosotros entendemos como Chile, desdibujarlo para poder de alguna manera entrar a depredar lo poco y nada que nos va quedando en el fondo sin ningún problema. Esto se llama un proceso de balcanización, de destrucción interna del país, ya sea con sobreinmigración, ya sea con caos interno, ya sea con desgobierno, que es básicamente lo que estamos viendo, para que la gente finalmente termine en su metro cuadrado tratando de defender el último pedazo de pan que va quedando en el supermercado mientras ellos hacen lo que quieren y dividen y destrozan todo. Porque todo lo que estamos observando hoy día no es producto de gobernantes torpes, no. Estamos hablando de un plan. Estamos hablando de un plan donde Chile es uno de los países pilotos. Ellos están destruyendo Chile desde dentro porque es parte de la agenda de balcanización. Recuerden ustedes que en la primera propuesta de constitución se habló de 11 naciones, que Chile iba a ser constituido por 11 naciones. Ellos decían que Chile iba a seguir siendo unitario, pero se encendía la mecha para que en cualquier momento cualquiera de estas naciones o las 11 naciones juntas dijeran: nosotros no somos chilenos y tenemos el pleno derecho de armar nuestro propio país. Y con eso, adiós Chile. Y eso es lo que andaban buscando, básicamente. Por lo tanto, todo esto era parte del plan. Si bien es cierto, yo inclusive estaba de acuerdo con el estallido al principio, cuando en el estallido se decía: fuera los partidos políticos, fuera todos los corruptos, fuera todos los ladrones, que se vayan todos, decía la gente. Y de pronto empiezan a meter el tema de la constitución y una nueva constitución, haciéndonos creer que el problema era la constitución. Pero cuando tú analizas cómo nos roban Chile, es por leyes. Leyes de concesiones mineras, robo de recursos mineros. Nos roban, para que ustedes lo sepan, cerca de 50 mil millones de dólares anuales en recursos mineros. Eso, para que lo puedan entender, significan dos teletones al día. Dos teletones diarios. Más de 60 mil millones de pesos diarios nos roban las megamineras, violando la constitución. Con esta ley, la ley de concesiones mineras, de cuya autoría es José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, para que no nos olvidemos quiénes son los sujetos que están detrás. El robo del agua,
leyes de concesiones de agua. Robo de pensiones, decreto ley de 1500, ley de AFP. Robo del mar chileno, ley de pesca. Y así. Es decir, si estos bandidos del Congreso, diputados y senadores, realmente hubiesen escuchado al pueblo con respecto a los abusos, habrían eliminado todas esas leyes. No se habrían demorado nada en eliminar todas esas leyes, si realmente hubieran estado con nosotros. ¿Pero qué fue lo que hicieron ellos? Dijeron, chiquillos, no, si ese no es, el problema es la Constitución. Y desviaron toda la atención a una Constitución que no tenía nada que ver en el robo. Y es más, tal y como dije anteriormente, en el artículo 19, numeral 24 de la actual Constitución se rescata la nacionalización de los recursos mineros chilenos. Y así todo se la roban. Se roban. Imagínense, 2 teletones al día nos roban. Y nosotros nos volvemos locos, nos explota la cabeza cuando el Paco Gatti, lo que está robando ahora Revolución Democrática, que es nada comparado con lo que nos roban en recursos mineros. Nada. Nada. Jorge, otro de los... Para ustedes hagan una idea, el presupuesto de la nación chilena son cerca de 70 mil millones de dólares y nos roban 50 mil millones al año. Dime. Te quería preguntar, dentro de la gente que está más metida en esto, se habla mucho de sectas o logias ocultistas que controlan cual títere, la ONU, OMS, las corporaciones que nosotros conocemos como países. ¿Es verdad la existencia de esto? ¿Ellos están detrás de esto? ¿Y por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Es la Agenda 2030? ¿Y hay algo, un plan más maquiavélico detrás, desde tu perspectiva? Sí, bueno, esto, como decía anteriormente, esto no es un tema político partidista. Si bien es cierto, son parte de la ecuación, pero ellos son simplemente títeres. Si nosotros queremos escalonar en la pirámide de control, nosotros en la cabeza tenemos lo que se denomina la nobleza negra veneciana, que son antiguas familias cuyo origen proviene de emperadores romanos mezclados con jázaros, oriundos del Volga ruso y de lo que es la Jazaria turca, más o menos la donde está hoy día Ucrania, más o menos por ahí. Estas etnias, de alguna manera, por ahí por el siglo VII, VI más o menos, empezaron a ir a Europa y se fundaron estas castas en el fondo. Se crearon las ciudades de Estado, por ejemplo, Venecia, y ahí esta nobleza se convirtieron en esas famosas ciudades de Estado y empezaron a controlar todo lo que era el comercio entre Europa y Medio Oriente. Y ellos se hicieron con el oro de mucho, mucho, mucho de ese comercio. Y ellos implementaron y levantaron lo que hoy entendemos como el sistema bancario internacional. Entonces, a partir de eso, y luego de muchas movidas, bueno, se llaman nobleza negra, no porque fueran negros, sino que por las artes oscuras, en el fondo, que son ávidos practicantes. Se deshicieron de todos los que tenían que deshacerse, tomaron el control total, inclusive hoy día controlan al Vaticano, se lo hicieron con Napoleón en algún momento, y lo voy a explicar en otro momento, que sería más o menos largo, pero ellos controlan todo el sistema. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se mantienen detrás, fuera de toda visibilidad, y ellos han creado grupos de poder. Y esos grupos de poder están los jesuitas, que son los que controlan el Vaticano, básicamente, creados por la familia Farnese, miembros de la nobleza negra veneciana. Está el Movimiento Sionista Internacional, creado por Theodor Herzl en el año 1897. Tenemos, obviamente, la Masonería Internacional, que fue infiltrada por Adam Weishaupt, un jesuita, para poder controlar principalmente el poder político en todas partes del mundo. Porque si nosotros nos podemos observar, por ejemplo, el caso chileno, ¿quiénes son los que están detrás de la gran mayoría de los políticos, sin importar si son de izquierda, centro, derecha? Es la Masonería Internacional. De hecho, cuando el gran maestro de la logia chilena llama a terreno, dice, vengan a reunión, ahí se sientan un Jadwe y un José Antonio Kast, uno del lado del otro, y no hay ninguna pelea. ¿Por qué? Porque son hermanos de logia. Entonces ahí, nuevamente, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Entonces, por lo tanto, es real. Es absolutamente real. Si nosotros queremos hablar de un partido político real en Chile, es la Masonería Internacional. Qué tremendo, como dice un conocido amigo, Jorge Osorio, que le mandamos un saludo. Porque esto te da para pensar mucho, sí, de quién es tan real. Finalmente nosotros vivimos una ilusión, creyendo, como dices tú, que podemos elegir entre izquierda y derecha, que, no sé, tenemos ciertas libertades, pero finalmente somos, como si los ratas de laboratorio, que es lo que ha pasado y es lo que la historia ha demostrado,
y que finalmente estamos los designios de estas logias que, no sé, buscarán sus propios beneficios y a lo mejor deshacerse, como dicen las tablas de Georgia, eliminar gran parte de la humanidad porque se le está saliendo de control, quizás controlar la masa. A lo mejor ellos piensan que son muchos los recursos que se tienen que destinar, problema de la economía, ahora se viene el tema de las cripto. En tu visión, Blanca, no sé si tienes alguna pregunta. Blanca. No, estaba escuchando atentamente a Sergio y considero que estaba bastante informado y bastante interiorizado del tema y efectivamente es tal cual como lo señala, es así, la corrupción es transversal políticamente hablando y siempre ha sido lo mismo, estamos atrapados entre la izquierda y la derecha y eso, ahí estamos nosotros el pueblo, los ciudadanos chilenos, sufriendo todos los embates que estamos viviendo hoy por hoy frente a esta nueva constitución que está, digamos, en marcha, que como dé lugar ellos efectivamente la quieren aprobar tal como dice nuestro amigo, para poder llevar a cabo estos 17 ítems de los objetivos de la Agenda 2030 y del desarrollo sostenible acá en Chile. Eso es lo que puedo aportar y bueno, ahí vamos a ir hablando otras cosas que también es importante tener en conocimiento y que lamentablemente mucha gente cree que y cayó en el engaño del estallido social porque hasta el día de hoy se piensa que querían eliminar la constitución hecha por Pinochet. Pero lo que la gente no estaba informada es que el presidente Ricardo Lagos fue que, digamos, hizo las modificaciones, 150 modificaciones, digamos, de la constitución, y en todo el periodo digamos, que funcionaba la concertación. Entonces fue promulgada por Ricardo Lagos en el año 2005 y desde entonces se llama la constitución de Ricardo Lagos, no de Pinochet. Pero como la gente no investiga nada, no ve, le cree todo a la tele, entonces es por eso que cayó en el engaño con esta revolución pingüino y ahora tenemos la realidad que estamos viviendo. Así es, Blanca. Jorge, yo te quería hacer una pregunta. Y era relacionado justamente, tú hablaste de esta primera, digamos, escritos que se hicieron de este borrador de la nueva constitución, que era un circo, o sea, gente que llegaba vestía con disfraces, este tipo, no me acuerdo, el pelado que se hizo pasar por cáncer, entonces, también que definieron esta la presidenta de esta convención, que era una mapuche, que al final que la siguen defendiendo, la tipa no es ni mapuche y no habla inglés. Entonces, la verdad que. Pero esto yo siempre lo dije: esto es a propósito, este circo, para que el día de mañana se intervenga nuevamente, porque se rechazó, ganamos ampliamente por un 62% ese borrador, y sale esta marioneta llamada presidente diciendo: no, es que se aprobó en primera instancia, entonces tenemos que seguir con el proceso constituyente, y ahora nuevamente vuelve a ganar la derecha, y es la derecha quien toma la batuta, ¿cierto?, para poder escribir prácticamente esta nueva constitución. Pero sabemos que no existe izquierda y derecha. Entonces, ¿para dónde va y cuál es la finalidad que esté la derecha a cargo? ¿Qué es lo que se busca concretamente esta nueva constitución? Porque, obviamente, la nueva constitución va. Ya mira, a ver, en el punto quinto, me toca explicarles a ustedes qué es lo que es el poder constituyente originario, para que podamos entender básicamente la mentira. Ahora, y rápidamente y sucintamente te contesto el tema de la derecha y la izquierda, da lo mismo, son el mismo bando. Son simplemente facetas, o son los dos bolsillos del mismo pantalón, básicamente. Da lo mismo quien esté gobernando, la agenda no se mueve un milímetro. Eso es para que la gente abajo pelee y que no, que la izquierda que está metida aquí. Si tú te pones a revisar, por ejemplo, los 24 expertos, o el comité, o los 50 consejeros, tú no te encuentras prácticamente ninguna persona independiente. Son todos de partidos políticos. Todos. Y todos los partidos políticos responden a la masonería internacional. Todos. Y si alguno no responde, obviamente ese partido no va a seguir. En algún momento lo van a terminar destruyendo. Mira,
Les explico lo que es el poder constituyente originario, porque con eso podemos entender muchas cosas. Un verdadero poder constituyente originario, para que se entienda, es el poder soberano del pueblo ejercido desde la base de cuando se construye un país nuevo, por ejemplo, o bien queda una debacle tan grande que tienen que hacer borrón y cuenta nueva y la ciudadanía organizarse para armar, en este caso, una nueva constitución. Por lo tanto, una de las premisas básicas para poder llevar adelante lo que es el poder constituyente originario y llegar a una asamblea constituyente libre y soberana, es que el poder constituido, me refiero al gobierno, al ejecutivo, el legislativo, el judicial, las fuerzas armadas, etcétera, todo ese poder constituido del Estado se disuelve, se hace un lado y se deja a la ciudadanía organizarse sola para deliberar. La palabra deliberar es clave en una democracia verdadera, porque la deliberación significa que tú tienes la posibilidad de inclusive no estar de acuerdo con alguien, pero conversar civilizadamente para ponernos de acuerdo de qué tipo de país o sociedad queremos. Y eso fue abortado literalmente con la ley 21.200 en el artículo 135, que dio origen al proceso constituyente. ¿Qué decía el artículo 135? Los convencionales constituyentes tienen terminante prohibido autodenominarse soberanos. Y con eso, y con el marco de una ley que firmó más encima Sebastián Piñera, se eliminó la posibilidad de una verdadera asamblea constituyente libre y soberana. Y se implementó el proceso constituyente, en el fondo controlado por el poder constituido, porque lo controlaron. Y eso ya echó por tierra cualquier posibilidad de que nosotros como ciudadanos nos juntáramos y miles de personas deliberando y armáramos una constitución. Y armaron este circo donde tú dices, se metió la tía Picacho y un montón de payasos más, en el fondo, a vendernos una pomada que finalmente ellos mismos sabotearon. Porque aquí hay una cosa que es importante, que muy poca gente lo ha entendido o lo ha visto así, o por lo menos yo no he visto a nadie más, aparte de lo que yo he planteado, que lo plantea así. Y es que yo sostengo que el rechazo no ganó tanto porque la gente fuera más a votar rechazo, sino que les servía el rechazo. Y les voy a explicar por qué. Tal y como yo les expliqué anteriormente, ellos controlan el resultado de las votaciones. Ellos tienen un sistema privatizado en donde tú vas a votar, tienes derecho a votar, pero no tienes derecho a elegir, y ellos tienen la capacidad de fabricar resultados, tal y como vimos con el balotaje ahí entre Kast y Boric, donde se filtraron una hora antes los resultados, porque ellos no cuentan votos en realidad, ellos simplemente fabrican resultados. Y si ellos podían fabricar el resultado, podían perfectamente haber hecho ganar la Constitución. Pero hay un detalle que se les arrancó en la primera instancia, que fue el agua. El agua ya se recuperaba en manos ciudadanas. Si se aprobaba la Constitución tal y como estaba, con el agua en manos ciudadanas, significaba que el robo megaminero cesaba. Porque tú tienes que entender que para poder procesar minerales necesitas mucha agua. Mucha agua. Todo el agua que se roban en el fondo. Y el negocio forestal también, como se dice en buen chileno, se le iba a las pailas. Entonces ellos no podían permitir que eso pasara. Y ellos inducen a la población a votar rechazo, a pesar de que controlan el resultado. ¿Cómo indujeron a la población a votar rechazo? 3 días antes de las elecciones, un sujeto se saca una bandera del ano en Valparaíso. Y eso lo muestran por todos los canales, por todos lados, con bombo y platillo. Inclusive la gente de la izquierda salió a votar en contra. Es decir, ellos no necesitaron hacer realmente una votación, un recuento real. Simplemente pusieron, ya ganó el rechazo tanto por ciento porque ellos necesitaban que ganara el rechazo. Y fíjate tú que eso se puede reflejar en Boric. Boric cuando pierde, supuestamente pierde, fíjate que con toda la calma del mundo, y no salió a la izquierda a romper todo, fíjate tú qué curioso, no salieron a romper todo, mira qué raro. Cuando debieron haber salido a romper todo, pero no salieron. Y Boric dice que no importa, el mandato de la ciudadanía es que tiene que haber nueva constitución y ahora el Congreso toma las riendas para que se haga. No se le movió ni una ceja a Boric, es decir, estaba todo arreglado. Tenían todo previsto. Por lo tanto, si estaba todo arreglado, Jorge, ¿para qué, como dices tú, se promueve entonces esto de que utilizaron, ¿cierto?, como, digamos, la ideología de la derecha para mover a través de los medios esto, si ya estaba... ¿Por qué? ¿Para qué? Porque dividen. Es divide et impera romano, divide y gobernarás. Es decir, ellos necesitan que la gente abajo crea que hay una pugna entre izquierda y derecha para que se centren en eso, que los de este lado le disparen a los de este otro lado y viceversa.
pero nunca los que están controlando arriba. Esto es teoría hegeliana pura. Hegel decía que para tú controlar una sociedad, tienes que crear una tesis derecha, su antítesis izquierda, y crear una síntesis para controlar ambos lados. Y es básicamente el sistema hegeliano que siempre han utilizado en todas partes del mundo. Si tú lo quieres ver, por ejemplo, OTAN, Estados Unidos, Rusia, China. Los dos lados los controlan los mismos. Es teoría hegeliana siempre. Entonces ellos apuestan a que tú nunca te enteres de la teoría hegeliana que está detrás del sistema de poder. Para que los que están en este bando le disparen a los del otro lado y viceversa. Y nunca vean los que controlan arriba, a los titiriteros. Entonces ellos necesitan eso. Necesitan que la gente se dispare horizontalmente. Mira, y esto lo implementaron por primera vez en la Revolución Francesa. Los franceses se morían de hambre. Y los franceses sabían que los causantes de su hambre y del caos eran la nobleza y el clero. ¿Qué hicieron los de arriba? Mandaron un masón, Maximilien Robespierre, y dividieron a los de abajo en dos facciones, izquierda y derecha, en la primera Asamblea Nacional. ¡Brillante! Y eso se nos muestra a nosotros como que fue la liberación de las monarquías. No, fue el inicio del sistema de división izquierda y derecha. Y es brillante, porque ahora los de abajo pelean entre ellos, los de arriba siguen haciendo su negocio. Claro. Esta nueva constitución, entonces... Se pegó el arco, parece. O me pegué yo. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho perfectamente, parece que el ERCO se nos pegó un poquito. Ah, ya, bueno, mientras se reconecta el ERCO, voy a seguir con el tema que estaba explicando del poder constituyente originario. Bueno, sí. El poder constituyente originario es fundamental para poder implementar una verdadera asamblea constituyente libre y soberana, es decir, es el ejercicio de la ciudadanía deliberando en el fondo miles de personas para poder implementar una nueva constitución, algo que nunca pasó, porque todo esto lo controló el poder constituido. Los mismos que tenían que haberse hecho un lado tomaron el control total y absoluto del sistema a través de la ley 21.200 para llevarnos a esta mentira. Ahora, cuando gana el rechazo, que ya expliqué por el tema del agua, que a ellos les convenía que ganara el rechazo porque no podían perder el agua, se inicia este nuevo proceso constituyente que está en manos del Congreso, sin plebiscito, violándose la constitución actual. Y esto es importante que la gente lo sepa. El artículo 5 de la Constitución vigente dice lo siguiente, y lo voy a leer textual, dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades de esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Este proceso, este segundo proceso para hacer la Constitución, se saltó el artículo 5 porque no hubo plebiscito. ¿Se entiende? Por eso yo digo que los tramposos inclusive hacen trampa en su trampa. Porque dentro de esta farsa que no es democrática, ellos hacen trampa sobre lo mismo que ellos implementan. Es decir, si nos dicen en el artículo 5 que la soberanía reside en nosotros, en la nación, y ellos mismos hacen trampa y llevan un segundo proceso constituyente sin plebiscito, significa que violaron la Constitución. Y también el famoso artículo 142, que decía que si ganaba cualquiera el rechazo, no continuaba ninguna nueva instancia de constitución. Es decir, ellos cuando la constitución les sirve la citan y cuando no les sirve la borran. Así de simple. Ahora, otro detalle interesante, que es el punto 10 ya. 24 expertos elegidos por el Congreso corrupto. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que los que van a escribir la constitución son los mismos que la gente decía en el estallido social que se tenían que ir? Es decir, claro. Esto no se entiende. Es como que de pronto en tu barrio hay una banda que se dedica por años a robar en tu barrio y de pronto te llaman a una reunión los mismos asaltantes para ofrecerte alarma. Claro. No, aparte hay otro punto que es de ellos, yo lo veo así como súper de sentido común, como muy, muy de la gente, el pueblo, de cualquier persona normal, digamos, sin tener mucho conocimiento política. Para mí el concepto de expertos viene como justamente de la experiencia, ¿verdad? O sea, la constante repetición de un acto a mí me lleva a una experiencia, por lo tanto yo cuando la vuelvo a vivir puedo decidir si la hago o no la hago. Es una acumulación de... Entonces digo en un minuto,
¿Cuáles son los expertos? No hay. Pueden saber de derecho, pueden saber de, no sé, derecho internacional, no tengo idea. Pero acá no hay expertos de ninguna constitución. Es que no la hay. ¿Significa que han escrito muchas constituciones antes? No. ¿Les ha dado resultado? Es simplemente un burdo engaño. Si tú te pones a revisar la lista de los 24 expertos, son todos de los mismos partidos políticos. No hay ni uno solo independiente. Los 50 consejeros que elegimos, lo mismo. Y consejeros que no tienen ni pito que tocar, porque estos expertos crearon 12 bordes, donde ahora el poder soberano recae en el pueblo. Por lo tanto, se eliminó el concepto nación. Que eso es importante entenderlo. Eliminar el concepto nación significa que tú ya pierdes el territorio. Ahora el poder soberano recae en el pueblo. Y ellos podrán decir, bueno, está el pueblo atacameño, está el pueblo diaguita, está el pueblo mapuche, el pueblo picunche, etcétera, etcétera. Y nuevamente nos llevan a la balcanización, nos pueden llevar a la balcanización. ¿Se entiende la idea? Entonces, esos 12 bordes, esos 12 rayados de cancha, están hechos de tal forma que no se pueden bypassear. Por lo tanto, los 50 consejeros constitucionales simplemente están pintados, no van a decir nada. Más encima, se implementa un comité técnico de admisibilidad que son los encargados de que nadie se salga del marco de los 12 bordes, que está integrado por 6 abogados, que también tienen que responder a los partidos políticos. Es decir, todo esto es un tongo creado por el Congreso de Chile que está siendo manejado por la ONU. Todo esto está detrás de la ONU. Ahora, ¿qué es lo que ellos necesitan finalmente? Y tal y como decía al principio, necesitan una nueva constitución acorde a la Agenda 2030 y para hacer eso no pueden preguntarnos a nosotros. Tienen que dar la impresión de que nos preguntaron. Tienen que dar la impresión de que esto es ciudadano. De hecho, ellos están implementando un sitio web, que en este rato no me acuerdo cuál es, pero donde tú puedes entrar como ciudadano y sugerir cosas para la nueva constitución. Pero nada es vinculante. Sí, es decir, sí lo he visto. Nada es vinculante. ¿Te fijas? Entonces, con eso ellos van a justificar, no, si la nueva constitución la hizo el pueblo, si la hicimos en la página web y ahí la gente se metía y escribía. Claro, pero palabras al viento. Porque ellos no van a tomar en cuenta nada. Por ejemplo, recuperar el cobre, recuperar el litio, recuperar el mar, el agua, las pensiones, la salud, la educación, todo lo que nos roban. No lo vamos a recuperar. No lo vamos a hacer. Porque ellos... Miren, aquí hay un detalle interesante para que se entienda esto. ¿Por qué estos grandes magnates detrás de la ONU están apostando para que nosotros tengamos el sistema chino? Porque para allá van, ellos necesitan implementar el sistema chino en el mundo. Chile está siendo país piloto. Eliminar el dinero físico, implementar moneda electrónica, el sistema de crédito social, renta básica universal y todo más o menos lo que ya hay en China. ¿Por qué les gusta el comunismo a los súper ricos cuando se supone que el comunismo está en contra de ellos? ¿Por qué les gusta? Eso no tiene sentido. Porque lo pueden quebrar más fácil. Pero cuando tú te das cuenta, mira, cuando tú te das cuenta que el comunismo significa que los que están abajo, los ciudadanos, se les reparte pobreza por igual, pero un grupo elitista de control arriba se queda con toda la riqueza, ahí recién se entiende. Claro. Ahí recién se entiende. Claro. Por eso es que ellos apuestan por comunismo, porque no tienen que controlar un montón de partidos políticos, controlan uno solo, el Partido Comunista. Y punto. Y así se soluciona todo rápidamente. De hecho, cuando se implementa el comunismo, Lenin viaja a la Unión Soviética, porque él estaba fuera de Rusia, en un tren con varios millones de dólares en oro para poder implementar y financiar la revolución bolchevique, que nunca fue una revolución rusa. Y esto lo descubrió un investigador británico que se llama Anthony Sutton, que escribió 3 libros maravillosos, que todo documentado, donde finalmente él dio cuenta al mundo de que todo esto había sido una mentira. De hecho, el famoso escritor Alexander Solzhenitsyn, soviético, también dijo, esto nunca fue una revolución rusa. Esto fue una revolución de bolcheviques extranjeros que entraron a implementar el sistema hegeliano. Había una tesis, que era el capitalismo, y había que crear su antítesis, que era el comunismo, para dividir al mundo en 2 facciones antagónicas, ¿cierto?, que se pelean entre sí, pero que son todos controlados por exactamente el mismo poder. Y en este caso estamos hablando del poder financiero internacional. Y la mejor forma que ellos tienen para controlar el mundo entero es a través de un sistema comunista, supercapitalista. Y ahí el detalle, no es marxismo. No es marxismo. Es supercapitalismo finalmente donde nos quieren llevar.
Y ahí es donde se equivoca mucha gente de derecha que reclama, no, tenemos que votar a Boric porque nos quiere llevar al comunismo y el tren de Aragua. Bueno, será cierto el tema de los crímenes y el foro de Sao Paulo. No, 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 no es eso. Son los súper ricos. Los súper ricos son los que están detrás de esto. De hecho, son los que van a implementar esta nueva criptomoneda que va a cambiar todo el mercado económico como lo conocemos hoy en día. Y es una de las apuestas de esta Agenda 2030. Jorge, para ir cerrando, ¿cómo tú ves el futuro de Chile y qué es lo que deberíamos hacer si es que se pudiera hacer algo y si es que hay una posibilidad de hacer algo? Mira, yo creo que una de las cosas fundamentales para poder salir del engaño es entender en primera instancia de que no vivimos en democracia, es lo que describí al principio, y entender de que hay una verdadera democracia que se llama democracia directa. Para quienes quieran investigar sobre el tema, hay un sitio web que se llama democraciadirectachile.cl para que puedan investigar. Y en mi canal, que es El Mundo al Revés, que lo tengo aquí, youtube.com/emar, ahí tengo un programa especial que hice para explicar qué es la democracia directa o pura, la verdadera democracia. Y el programa lo denominé la democracia prohibida, porque realmente está prohibida. Porque, por ejemplo, mucho se habla de democracia directa a partir de estos delincuentes de la partidocracia. Y mucha gente la entiende como la posibilidad de tú elegir directamente a tus representantes. Y eso es una mentira, eso no es la democracia directa. La democracia directa es cuando tú tienes la posibilidad de deliberar horizontalmente con otras personas para poder llevar el país adelante. ¿Que se necesita una ciudadanía informada? Obviamente sí. Y eso es lo que ellos no quieren. Por eso es que ellos han eliminado sistemáticamente la educación cívica, la filosofía, todo lo que te haga pensar a la persona, todo lo que haga pensar al niño o al joven, todo lo que le haga reflexionar, todo lo que desarrolle su pensamiento crítico, todo eso está siendo abortado. Bueno, ahí tienes, parece, entraste a mi canal, El Mundo al Revés. Sí, en la parte de abajo tiene que estar el... Sí, ¿en qué video más o menos? Oye, pero ese video que aparece ahí no es video mío, qué extraño. Pero bueno, no, la democracia prohibida. La democracia prohibida, ok. Para la gente que quiera saber más sobre... Ahí está, cómo... ahí está, mira, al ladito del rojo. La democracia prohibida. Al ladito. Acá está. Esa es la democracia prohibida. De hecho, es bueno ese grafite, dice, si votar cambiara algo, ya estaría prohibido. Sí, la verdad, la verdad. Jorge, ¿y qué es lo que, bueno, qué es lo que podemos hacer como no sé, chilenos, ciudadanos, soberanos? A ver, espérame que acá tengo una pregunta, dice, mira, Jorge, entonces, ¿qué hay que hacer en diciembre próximo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que tú ves? Mira, respecto... Dale, no hay ninguna salida. Sí, mira, respecto de eso y lo que expliqué en el punto número 3, que es el recuento de votos privatizado, significa que ellos van a crear el resultado. Por lo tanto, yo sostengo que aunque vaya todo Chile a votar rechazo, ellos van a poner que ganó el apruebo. Porque esta vez sí que tienen que hacer trampa, porque no pueden ir a un tercer proceso. Tienen que hacer trampa, forzosamente. Por lo tanto, la única solución que yo veo, que es entre comillas imposible, es que nadie vaya a votar. De partida, porque esto no es un sistema de democracia real. El sistema de rayitas en votos es una mentira. De hecho, hay un dicho por ahí bastante bueno que dice que el voto es la versión para adultos de la carta al viejo Pascuero. Es básicamente eso, eso es una mentira. La gente dice, yo voy a hacer este rayita en voto porque así vamos a arreglar un montón de cosas. Es precisamente por hacer esa rayita que estamos como estamos. Exactamente. No, y aparte que hoy día el sistema está tan corrupto que si tú tratas de ejercer tu libertad de no ir a votar, ya te multan, o sea, ya... Bueno, ¿cómo hacerlo? Exacto. Es decir, ¿tú cómo le puedes llamar democracia a algo donde te obligan? Cuando la democracia, el principio básico es la libertad. Claro. Es increíble. Y así toda la gente no se da cuenta. Exactamente. Qué terrible. Bueno, parece que no se ve mucha salida, excepto no ir a votar, lo cual yo también pienso que, digamos, no es muy sí, viable, mira, justamente este tema de las multas y de los miedos y susto que tiene la gente. Sí, porque los tienen controlados, no los dejan pensar, el miedo no te deja pensar. Pero si nadie fuera a votar, se cae todo el sistema. Claro. Y ahí podríamos eventualmente ir a una verdadera asamblea constituyente libre y soberana, pero estos bandidos obviamente mueven hilos para controlar todo, tal y como lo hicieron ya. Nunca estuvimos
bajo una verdadera asamblea constituyente libre y soberana. Estuvimos en un proyecto jurídico Salmón. Qué pena porque se está rompiendo un país que en la esencia es súper lindo, con recursos naturales que tiene maravillosos. Mira, nosotros en el programa pasado, con dame un minuto, empezado, sí. El programa pasado hablamos con justamente Blanca de estas tecnologías que están empleando. Para mí lo que pasó hace unos días atrás con estos aluviones fue totalmente producido y a propósito, parte también de un experimento que tiene que ver con las tecnologías que van a implementar en el futuro con respecto a esta agenda. Entonces, la verdad es que estos tipos están, para mí lo están rompiendo a propósito y están ensayando y viendo a ver cómo, probando, esto sí, esto no, esto va, esto no, ya aquí podemos emplear cierta capacidad de energía electromagnética, modulemos aquí, metamos mano acá, y en el fondo están moldeando Chile para lo que ellos quieren. Sí. Mira, a propósito de esto, del tema de los recursos mineros, que es una cosa que es fundamental acá porque es el robo más grande que nos hacen a nosotros. 2 teletones al día, no se olviden de ese detalle, más de 60 mil millones de pesos diarios. Sacando una cuenta, si nosotros hiciéramos respetar la Constitución, es decir, validar la renacionalización del Código del año 71, que consta en el artículo 19, número 24 de la actual Constitución, la Constitución vigente, sacaba una cuenta hace tiempo atrás, a propósito de una charla que hice, sacaba una cuenta, y respondiendo a que en la nacionalización significa que los recursos mineros nos pertenecen a todos los chilenos, ¿ya? Y como tú, como dueño, deberás ser partícipe de la ganancia de algo que te pertenece, sacando cuenta, si la explotación fuera solamente de Chile, del Estado de Chile, entendiéndose como algo que responde a la voluntad ciudadana y no el Estado ladrón que tenemos hoy día, que está en manos de puros ladrones. De hecho, hay un detalle interesante. Mucha gente culpa al Estado. No, no es el Estado, son los que controlan el Estado el problema. Si hubiese un Estado, en el fondo, que respondiera a la voluntad ciudadana y se respetara la nacionalización del año 71 y se echaran a todas las megamineras ladronas y se entregaran los beneficios de los recursos mineros a los chilenos, que somos sus legítimos dueños, yo sacaba una cuenta y que significa que a una familia promedio de 4 personas anualmente le llegaría un cheque por más de 11 millones de pesos. A una familia de 4 personas, un cheque de 11 millones. Eso sería si se hiciera realidad el artículo 19, numeral 24, porque la Constitución dice que cobre chileno, los recursos mineros no se pueden vender, no se pueden enajenar, no se pueden entregar, nada, sin prescripción inclusive el cobre sigue siendo chileno según la Constitución, aunque tú lo vendas. Y dice la Constitución que la única manera que tienes tú de vender cobre chileno es bajo beneficio público. Y eso no se respeta. Hoy día tenemos cerca de un 80-90% de recursos mineros entregados a megamineras para beneficio privado de las megamineras. Por lo tanto, esto es importantísimo entenderlo. Nosotros somos un país extremadamente rico, aquí no debería haber pobreza. Es más, somos tan ricos que no tendríamos ni siquiera que trabajar. Claro, alguien va a decir, no, pero que Zamora, ¿cómo es el comunismo? Eso es comunismo. No, 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 no. El comunismo es un partido que se adueña de toda la riqueza y reparte pobreza para abajo. Eso es comunismo. De lo que yo estoy hablando es simplemente del derecho que tenemos todos los chilenos de propiedad. Es algo privado, no comunista. Derecho de propiedad que tenemos sobre los recursos mineros. Por lo tanto, somos inmensamente ricos. El problema es que estamos siendo saqueados por una política corrupta, partidista, controlada por los dueños del sistema financiero internacional. Ah, se nos cayó el eco. Ahí volví. Dice, este desgobierno, dice, va a realizar plebiscito hasta que la nueva constitución se apruebe. No puede desobedecer a sus amos bonos. Bueno, es algo que mencionamos, hemos reiterado varias veces, tú en tu programa, lo hemos dicho acá. Pero ahora se saltaron el plebiscito, ojo, se lo saltaron, artículo 5. No hicieron plebiscito para este segundo proceso. Mira, junto a todas las trampas que se ponen, se hacen trampas, como dice Jorge. Bueno, se hacen trampas ellos mismos, sí. Lamentable. Jorge, agradecido, te vamos a tener más adelante. Esto es un tema que vamos a seguir tocando porque la agenda va avanzando, viene el plebiscito de diciembre, vamos a ver cómo va este proceso en camino de la agenda. A tenernos las consecuencias y pedirle a la divinidad que nos ampare.
Un abrazo, gracias por tu presencia. Blanca, okay. ¿Algo que mencionar? ¿Algo que decir? Efectivamente, no hay mucho que añadir porque lo ha dicho, está, como dije, bastante interiorizado. Y sabemos que las normas supranacionales son los que gobiernan los partidos políticos acá en Chile. Y ellos quieren avanzar con esta agenda 2030 y eliminando su estado de nación, eliminando la población en el sentido nacional. Y curiosamente, con esta constitución que la modificó el Lago, ¿qué es lo que ellos efectivamente quieren eliminar? El núcleo de la sociedad, que es la familia, eliminar que todos somos que tenemos igualdad ante la ley y quitar la protección de la propiedad, en el caso de la propiedad privada, y quitar la protección a la vida como principal. Son esos los puntos principales que ellos quieren llevar a cabo con la nueva constitución y, como él lo decía, en un principio para poder efectivamente avanzar con la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible con sus 17 ítems y hacer en la ONU lo que quiera. Ya hemos, prácticamente ya hemos perdido soberanía y es lo que estamos viviendo y no sé qué más decir porque él lo ha dicho todo y efectivamente lo que está pasando, todo está afectado, todo es un circo y nosotros estamos viendo toda esta película, todo lo que está sucediendo en el país. Así que agradezco toda esta intervención de Sergio Zamora. Así es, Blanca. Bueno, Jorge, nuevamente darte las gracias, decirle a la gente, a la audiencia que estuvo presente, gracias por estar en el live, más de, Martín no está mal, 20 personas conectadas, comentando, por favor, compartan, denos like, síganos, este contenido importante, no solamente para ustedes, para sus familias, amigos, gente que está recién entendiendo todo esto, y decir que la próxima semana vamos a tener a Álvaro López, a Samna, él es experto en economía, maneja mucho el tema de las criptomonedas, vamos a estar tocando ese tema de cómo se viene el cambio del mercado, digamos, del dinero efectivo, de la banca a esta criptomoneda y qué es lo que hay detrás. Así que no se lo pierdan, próximo lunes a las 9. Gracias, Jorge, muy buenas noches, chao, Blanca. Ok. Chao, chao, gracias.